Bienvenidos a Papel en Blanco, renglones que irán llenándose con el arte, el pensamiento y la obra de escritores, artistas y promotores culturales cubanos. El Centro AMAS Espacios Adolescentes fomenta el desarrollo de vocaciones artísticas. En estos procesos se involucran jóvenes artistas que comparten su tiempo de creación con la labor formativa y complementa desde lo cultural la educación de las nuevas generaciones. Hoy conversamos con algunos de ellos. 27 minutos donde la creación comienza. Graduado de Español Literatura en la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Yoilán Cabrales Gómez ha ejercido docencia en la Escuela de Instructores de Arte Eduardo García. Es fotógrafo, guionista y realizador audiovisual, coordinador del programa Contigo Somos Más en Habana Radio y dirige el Centro AMAS Espacios Adolescentes. Centro AMAS Espacios Adolescentes surgió en el año 2017. Un año después entras a trabajar dentro de él. Eres fundador. Prácticamente. Con un sentido de pertenencia, imagino, muy grande por el centro. Cuéntanos esa relación especial que tuvo la fundación de AMAS con la radio. Yo tengo uno tiene un vínculo con la radio siempre de los abuelos, que son los que le enseñan a uno a escuchar más o menos un poquito de radio, por todas estas cosas, pero nunca había tenido un vínculo presencial con la radio. Cuando yo empiezo en AMAS, en el 2018, una de las primeras tareas que se me da después de participar en los talleres de verano de ese año, en el que tuve que impartir un taller de apreciación audiovisual, es incorporarme al equipo de realización de Contigo Somos Más. Nunca había estado en una cabina de radio, imagínate, empezar en una cabina de radio con un grupo de 12 o 14 o 15 adolescentes que estaban ahí, efervescentes, locos por hablar, locos por estar delante del micrófono. Y bueno, esa fue la primera tarea que tuve. ¿Cuál es el interés, pudiéramos decir, las líneas conceptuales que son la esencia del Centro AMAS Espacios Adolescentes? En su concepto como tal, AMAS es el encargado de llevar a cabo todo lo que tenga que ver con el proceso de desarrollo y participación de los adolescentes. O sea, todo lo que sea desarrollo social, participativo, vocacional de los adolescentes. O sea, ahí es donde entra como tal el centro, dentro de toda la maquinaria como tal de la Oficina del Historiador. Era como un espacio que hacía falta en un momento determinado y tuvo toda una génesis de prácticamente 6-7 años hasta que, bueno, en 2017 ya ocurrió, o sea, surge como tal, como centro ahí en la sede que tenemos en Compostela, entre Teniente Rey y Morales. ¿Cuáles son las temáticas de los talleres que ustedes imparten? A ver, este año específicamente fue el año en que más temáticas tuvimos. O sea, este año se disparó la cantidad de talleres, que habitualmente tenemos 20 talleres, 25 talleres. Este año tuvimos casi cerca de 40 talleres diferentes. En los que estuvieron este año, novedades como capoeira, novedades como cultura culinaria, novedades como restauración, que hubo muchos que confundieron, pensaron que era restauración de monumentos, era restauración de todo lo que tiene que ver con la manera de servir la mesa, la manera de servir la... Tuvimos los talleres de artes plásticas, los talleres habituales de fotografía, de realización audiovisual, pero fue un disparo grandísimo que cuando revisamos a ver la cantidad de talleres que habíamos, iba subiendo. Bueno, vamos a revisar, ¿por cuánto vamos? Por 29, bueno, está bien, perfecto. Cuando revisamos de nuevo, oye, son 35 talleres ya, y nos sirvió para que en agosto hubo prácticamente un explote de matrícula. Teníamos 900 capacidades previstas y cuando revisamos ya estábamos cerca de las 800 y tantas el primer día que se hizo el primer día de matrícula del verano. Para los que seguimos las redes sociales de AMAS, de verdad que ha sido maravilloso el proyecto de verano que han tenido. Y estuvieron muy involucrados en la Feria de Emprendimiento que inauguró esta etapa estival dentro de la Oficina del Historiador. ¿Nos cuentas un poco de esa experiencia? Sí, desde siempre AMAS ha tenido un vínculo muy directo con el proyecto Rutas y Andares. Y tenemos muchos puntos en común porque organizamos muchas de los andares propios que se hacen dentro del mismo proyecto y dentro de la misma serie de actividades. Este año se nos solicitó que el colectivo de locución, o sea, los muchachitos que conducen como tal el programa Contigo Somos Más, fueran los que condujeran lo que era la parte de animación de la feria, de que estuvieran ahí participando, diciendo quiénes eran qué era lo que había distribuido en cada espacio de la feria, cuáles emprendimientos estaban. Y fue espectacular porque en un momento se prepararon durante prácticamente 4 o 5 días con un guión que se le entregó, que cambió varias veces de forma,
y ellos estuvieron ahí o lo presentaron como si hubiesen estado ahí toda la vida. ¿Cómo será el inicio del curso escolar? Sí, fue un verano intenso. Un verano intenso, todavía no lo estamos sintiendo, pero realmente ha sido... ¿No han tenido vacaciones? No, prácticamente nada. O sea, nosotros somos los que trabajamos mientras los demás descansan. Pero nada, ya ahora nos queda en el mes de septiembre todo lo que es un proceso de reorganización, de acotejamiento de todo lo que es el centro, darle un poquito de mantenimiento a los espacios también y volver a todo el tema del vínculo con las escuelas, o sea, volver a caer nosotros antes de que empezara Ruta de Andar y de mucho tiempo atrás también, tenemos un vínculo directo con las escuelas de ahí del territorio, incluso nos extendimos un poco más a escuelas de otras localidades de la ciudad, mantener los talleres de creación días entre semana. Nosotros pasamos los talleres por determinadas situaciones a los sábados, cuando no es verano, solo se hacían los sábados. Pero ahora, cuando retorna el curso escolar, vamos a tratar de retomar de nuevo los talleres de día entre semana, o sea, para que los adolescentes también puedan participar, además de los espacios habituales que tenemos con especialistas. ¿Se pudiera tener en un futuro cercano una experiencia con adolescentes que no fueran de La Habana? Por supuesto que sí. De hecho, o sea, nos han visitado bastantes adolescentes de Matanzas, de Villa Clara, que vienen. O sea, Occidente casi siempre. Que vienen bastante acá. De hecho, ahora en el verano hay muchos adolescentes que vienen de provincia a pasarse las vacaciones acá en La Habana y se apuntan a los talleres, vienen los padres antes de que ellos lleguen, ya nos están solicitando las matrículas y tal, pero sí, nosotros tenemos la impronta de que siempre queremos que el centro se parezca a muchos lugares, o sea, que hay muchos lugares como el de nosotros, y todos los que quieran venir siempre van a tener las puertas abiertas. Como artista y también como maestro, ¿cómo ha influenciado el centro en tu obra? ¿Si ha ocurrido algún cambio? ¿Si te ha motivado nuevas ideas? Sí, me ha cambiado mucho, porque ya cuando tú no solamente recibes la preparación, sino que también la multiplicas, es como que te engrandece un poquitico y la experiencia crece. La experiencia ya no es lo mismo, tú mismo te vas corrigiendo por el camino las cosas que tal vez hacías mal. Y la labor creativa ha sido espectacular. Desde nuestra experiencia, el equipo de grabación de Papel en Blanco, tuvimos la suerte que nos acogieran en los estudios de grabación que tiene a más espacios adolescentes. Se expanden en una gama variadísima de ofertas y también de espacios culturales. Cuéntanos de esas colaboraciones, que ustedes además apoyan la carrera de jóvenes artistas. ¿Cómo se la planifican, cómo la visualizan y qué importancia ha tenido en la labor del centro? El centro fue previsto como un espacio igual de ese tipo, un centro cultural que pudiera brindar ese aporte, aparte desde el punto de vista pedagógico, también desde el punto de vista social, desde el punto de vista de colaboración con entidades, con lo que fuera necesario. Nosotros siempre tenemos una premisa, que es que la del adolescente, y con esa idea se construyó el centro. Los adolescentes lo idearon, o sea, fueron los que tuvieron la idea de que el centro fuera de la manera que es, con los espacios que tiene, con los colores que tiene, con las necesidades y con las ideas que ellos tenían. Que el adolescente, independientemente, si después de esto adquiere una vocación por algo que aprendió en el centro, gracias, felicidades, nos encanta. Ahí ha salido un Harold, ahí ha salido una Marian que estuvo ahora dando el taller de capoeira, han salido estudiantes que han estado en la televisión, adolescentes que han pasado por diferentes espacios. Pero el solo hecho de que el adolescente esté en el lugar, la pase bien y sea un espacio que ellos acudan para eso, para pasarla bien, para tener un espacio de ocio útil, un espacio en el que disfruten, un entorno protector, porque es lo que son, un entorno protector calificado por la UNICEF como tal, para nosotros es suficiente. A mí me parece que a más espacios adolescentes es un centro que se define por su peculiaridad. No creo que haya otro centro, por lo menos en La Habana, con la identidad que tiene a más espacios adolescentes. Entonces, me gustaría que me caracterizaras esa esencia. Hay una frase que está dentro del video institucional que nosotros siempre presentamos en todos los lugares, que es a más se parece a los adolescentes. Y siempre hemos tenido esa premisa de que el centro sea lo más parecido posible a ese adolescente que está en una etapa de cambios, que está en una etapa de necesidades, que está en una etapa en que necesita escucharse, una etapa en que necesita lugares como ese. Entonces, nosotros buscamos siempre la manera de que se parezca, sobre todo a ellos, de que cada lugar, cada rincón, cada espacio sea muy parecido a esa etapa de la vida en que tanto se necesita tener espacios como ese. Agradecerte a ti, a tu equipo y a esa capacidad de asombro que no pierden, que además es muy propia del adolescente. Y agradecer por ese público que tanto necesita esos espacios y esas motivaciones
para descubrir la vida. Mi nombre es Roberto B. González, soy instructor de arte, hace poco licenciado en educación artística. Mi enfoque en Centro Más Espacio Adolescente son talleres de arte urbano acercando a los adolescentes un poco más al conocimiento de este tipo de arte, graffiti, estas expresiones artísticas de un enfoque diferente con el cuidado y patrimonio de lo que es la sociedad actualmente. Esto es importante hacer este tipo de trabajo porque ya que los adolescentes son una población que tiene muchas inquietudes y con respecto al arte tienen cierto desconocimiento en esta rama. El graffiti sabemos que es significado de protesta, otras cosas, pero ahondándolo un poco y dándole un entorno diferente ya lo vamos llevando a un mundo diferente y dándole mejores relaciones interpersonales. El centro brinda diversos espacios que los adolescentes pueden encontrar ahí para ellos toda esa energía positiva que tienen, la vinculen de una manera u otra con los talleres de locución, de actuación, de artes visuales. Además llegó a varios instructores de arte que hicieron una reunión y varios instructores de arte fuimos seleccionados para dar clases, entre ellos estaba yo y nos pidieron una propuesta. A mí me pareció interesante dar la propuesta de arte urbano porque lo vi diferente, ya que en las escuelas el enfoque es muy diferente. Son talleres que ya vienen de varios años y mantienen una rutina. Y entonces darle lo mismo que dan en la escuela, en un centro que viene siendo diferente, vamos a hacer cosas diferentes. Y ahí uno mismo también se prueba como artista y como profesor. Graduado de Comunicación Social en la Universidad de La Habana, mi siguiente invitado es artista visual y miembro de la asociación Hermanos Saiz. Ha participado en numerosas exposiciones personales y colectivas. Como instructor de artes plásticas, colabora con varios proyectos formativos e integra el grupo Vanguardia. Es profesor de talleres en el Centro Amás Espacios Adolescentes. Converso con Orestes Carballo Marrero. Cuéntanos qué experiencia y qué importancia tiene para ti el proyecto Vanguardia. Desde 2012 que estamos interviniendo en las comunidades haciendo murales. Entonces nos unimos a un grupo de instructores de arte con esa misma motivación, esas ganas de hacer ya no solamente la parte pedagógica de trabajar en las escuelas con los alumnos, sino también la parte de intervenir en las comunidades, de trabajar en murales, haciendo murales en distintas locaciones. Y luego, por cuestiones de la vida, cada uno cogió su camino. Y ahora en el 2023, el año pasado, nos reunimos de nuevo con una primera exposición titulada Reencuentro en La Madriguera, donde unimos a 25 instructores de arte, ya no mostrando solamente la parte pedagógica, sino la parte un poco más artística y profesional, lo que estamos haciendo. ¿Dónde podemos disfrutar de esta exposición y hasta qué día podemos disfrutar de ella? No, la exposición Expresiones del Alma está en la Galería Domingo Rabanet de La Lisa, en la avenida 51, esquina 160, y se puede disfrutar hasta mediados del mes de septiembre, que se va a hacer la clausura. Como mismo se hizo la inauguración, va a haber una clausura donde van a estar los artistas también ahí y se va a celebrar la exposición como tal. Tú, con tu pasión por la pedagogía y el arte, tienes un vínculo muy especial, que es el Centro Amás Espacios Adolescentes. Más de 7 años impartiendo talleres allí, ¿verdad? Uh-huh. Quiero que no solo me cuentes de esa experiencia, sino de el influjo, el cambio que has notado en los alumnos que por todo este tiempo han disfrutado de las clases y del arte que tú le impartes en el Centro Amás Espacios Adolescentes. Entonces, desde el 2018 más o menos fue cuando empecé ahí, que se hizo una pequeña selección de algunos instructores que tenían ciertos resultados
y fui uno de los seleccionados para participar ahí e impartir los talleres de artes plásticas en la parte de dibujo y la pintura. Realmente la experiencia es enriquecedora en todos los sentidos. Los muchachos aprenden y se motivan, y debido a eso también lo uní. En este año hice una exposición con algunos estudiantes del Centro Más Espacio Adolescente, junto al otro proyecto que yo tengo, que es el proyecto Entre Artes, y que en el que tengo alumnos desde los 3 años de edad hasta los 18 o 20 años en ese proyecto, en este momento. Realmente la experiencia fue magnífica, porque hay niños desde los 5 años de edad que están exponiendo, ya tienen sus primeras obras, obras en lienzo, y realmente todos los padres, todos los niños estaban súper contentos, llorando y todo, ahí estaban muy emocionados realmente. Sí, porque es ese momento en el que te sientes artista, con seriedad. Esa es mi obra. Sí, sí, exactamente. Son 7 años dentro del Centro Más Espacios Adolescentes. Uh-huh. De ahí tiene que haber salido ya un resultado de algún artista, de algún joven que se haya motivado y haya decidido tomar como camino profesional las artes visuales. Cuéntanos. Bueno, sí, ya tengo varios alumnos, en la selección, que ya yo los empecé a encaminar. Hay algunos que quieren coger San Alejandro, otros que están en ese mundo y van a todas las exposiciones, participan en las exposiciones porque yo los he invitado. Y entonces es muy rica esa experiencia realmente, y ellos lo agradecen también. Ellos, los padres, el centro también se ve reflejado el arte, que es muy importante también. Y nada, muchos años más que faltan todavía. Hablando de arte, cuando uno es pequeño, antes de hablar canta y antes de escribir pinta. Me hablabas de proyectos comunitarios, de cómo ustedes llegaban a diferentes barrios, politécnicos. A veces el papel del arte y del instructor del arte se subestima en las escuelas. No se le da incluso la preponderancia que debía tener. Desde tu vocación de artista y sobre todo de pedagogo, ¿qué importancia tiene el arte? El arte es otra manera de ver la vida, ¿entiendes? Que es realmente, lo necesitan, porque son muchachos que están en pleno desarrollo, y desde los niños pequeños hasta los más grandes están, vinculados ahora mismo a las tecnologías, a otras maneras de ver la vida, y a veces tienen hasta problemas en las casas, y mediante el arte logran desenvolverse mejor, ser mejores personas. Y es lo que hemos aprendido desde entonces. El maestro se convierte en una esperanza a veces cuando el camino es difícil. Sí, 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 realmente. En una motivación. Y es necesario, realmente. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ti por la invitación. La entrevista ha salido muy bien. No, menos mal. Interesado por la locución desde la adolescencia, mi siguiente invitado se inició en ese camino con el programa Contigo Somos Más de Habana Radio. Actualmente es presentador del programa televisivo Talla Joven y se desempeña como locutor en Radio Reloj, Taíno y el Canal Educativo. Colabora como profesor de los talleres de locución en AMAS Espacios Adolescentes, un centro que soñó y vio nacer. Converso con Harold Naranjo. ¿Cómo fue el vínculo entre el programa radial y el centro que, sin temor a equivocarme, mejor representa a los adolescentes actualmente? Muchísimas gracias, ante todo, por la invitación. Es un gusto estar aquí. Contigo Somos Más fue una idea muy bonita que llegó a mi vida cuando yo tenía aquel sueño de querer ser locutor. Llegué con 16 años, era muy jovencito, y ya desde ese momento se estaba creando el centro a más espacios adolescentes. Se estaban diseñando espacios para que los adolescentes pudieran explorar sus habilidades creativas. Y entonces, desde Habana Radio, nosotros ya le estábamos dando forma a todo lo que después sería ese sueño hecho realidad, que era un sueño en común de todas las personas que estaban juntas en este proyecto en Habana Radio. ¿Cómo inspiró esas temáticas que ustedes abordaban desde la radio, que había una psicóloga, que además se trataban temas de arte relacionados con las inquietudes de los adolescentes? ¿Cómo esos temas pudieron transmutar al Centro a Más Espacios Adolescentes? Contigo Somos Más es un programa que siempre hemos dicho que es hecho por y para los adolescentes. Entonces tenía que ser una conducción natural, una conducción que partiera desde cómo hablamos en las escuelas, cómo somos los adolescentes en la calle, y tener el asesoramiento de una psicóloga, de una especialista en temas de ITS, VIH, SIDA, para poder conducir, digamos, de manera correcta ese paso nuestro en una etapa de la vida bastante complicada, y que tenemos que tener personas que nos sepan guiar bien. Ya cuando se conforma el centro a más espacios adolescentes, tienen lugares diseñados propios para estas dudas, ya de manera más abierta, para
tener una consulta con un psicólogo y contarle nuestras preocupaciones a esa edad, o para querer hacer danza en un tabloncillo, o para entrevistar a un actor, a una actriz, pintar. Pero a ti te pusieron un reto muy grande. Tú tenías 18 años y con 18 años te solicitaron que tú impartieras un taller de locución. Así es, ¿qué pasa? Que como comencé en Habana Radio con 16 años, yo creo que la adolescencia mía pasó muy rápido. Ya de momento, cuando tenía 18 años, ya se me estaba acabando ya el tiempo para seguir en Contigo Somos Más. Gracias al equipo de Habana Radio comencé a ser la pupila asombrada de Habana Radio con 17 años más o menos, después Suave y Fresco, que era el programa juvenil de la emisora, y entonces Lizeth Ameller Esteves, quien es la directora del Centro AMAS, o fue la directora en su momento del Centro AMAS Espacios Adolescentes, me pide que yo impartiera un taller de radio. Le dije, pero esto es un atrevimiento muy grande, Lizeth, porque es que yo no puedo hacer eso. ¿De qué manera yo podía entonces impartirle clases a esos muchachos sin ser yo un profesional? A tus contemporáneos. Exacto. Y entonces Lizeth me dijo, vamos a hacer una cosa, como es un rol de pares, vamos a transmitirle todo lo que tú has aprendido en este tiempo en Habana Radio. Y partí de ahí, le dije, pues vamos a hacerlo, y sobre todo el amor tan grande que yo le tenía y le tengo a la radio. Quiero que me cuentes cuál es la diferencia de esa experiencia, de ese joven que empezó con 18 años, al profesor que recientemente acaba de finalizar su taller de este verano en el centro. Yo creo que hay una madurez profesional que con el tiempo he podido palpar y he podido notar. Al inicio me cuestionaba muchas cosas. Yo decía, lo estaré haciendo bien, estaré transmitiendo el mensaje que de verdad quiere la directora del centro que lleva a los muchachos. Se sienten reflejados en esa búsqueda del amor a la radio, de qué pasa con la radio. A veces creemos que es solamente para los abuelitos de casa, y no, hay programas diseñados para adolescentes, como es el caso de Contigo Somos Más, y tener la tarea de compartir con ellos, de comunicarles de la manera correcta todo eso, y hacer que ellos formen parte de un espacio que les pertenece, porque cuando nosotros llegamos a una radio, nos sentimos dueños de un espacio, tenemos la posibilidad de conducir un espacio que es para nosotros, y eso es muy importante hacérselo saber a ellos. Y yo siempre digo que lo más importante es ver como cuando comienzan 15 adolescentes y al final del taller siguen los 15 adolescentes y buscan la posibilidad entonces de llegar a ese programa de radio que tiene las puertas abiertas a todos los muchachos que quieran hacer radio por y para adolescentes, y ellos buscan, se preocupan, se preparan y buscan en mí ser ese puente, ese hilo conductor que los lleve a lo que en algún momento fue para mí el inicio de una carrera muy bella, la verdad. Y la radio abre muchas puertas. Muchísimas, y forma muy bien. Muchísimas. Cuéntame entonces de los proyectos actuales. Después de habilitarme como locutor en el Centro de Estudios de Radio y Televisión, llegué a Radio Reloj como la primera casa dentro de la radio. Habana Radio me había preparado y Radio Reloj ha sido ahora como poder demostrar que todo lo que había aprendido en Habana Radio, aquí ahora con creces tengo que superarme muchísimo. Yo creo que el locutor de Radio Reloj tiene que estar muy concentrado, pero al mismo tiempo te prepara, adquieres un nivel cultural muy grande, estás enterado de todo lo que ocurre en Cuba y el mundo, y que yo pueda haber empezado tan jovencito también me hace ser un ganador en la profesión. También tienes una experiencia con Lucas desde la radio. Desde la radio. Llegué a Radio Taíno precisamente por Pedro Pablo Cruz, el locutor de Lucas Radio, que me pidió un día que continuara el programa porque por otros motivos profesionales no podía seguir, y entonces comencé a hacer Lucas desde la radio. Algo que me llamó mucho la atención porque Lucas es un programa que tienes que estar... De mucha imagen, de gran impacto, exacto, con penetración con el espectador. Y tienes que estar todo el tiempo arriba de la bola. Y yo que venía de Habana Radio y de otros programas que eran más bien un perfil bajo, tuve que prepararme también muchísimo, y es otro ritmo. Radio Taíno tiene otro ritmo que no es el tempo de la noticia en Radio Reloj, y a mí eso sí me cuesta muchísimo. Cosa que en la televisión también pude manejar, pero en las radios es diferente. El único recurso es la voz, es y la entonces voz. Tienes que salvarte siempre con la voz. Recientemente tuvimos por aquí una de las locutoras insignes de talla joven, a Betty. A Betty. Cuéntanos sobre este programa que además es tan querido por los adolescentes cubanos. Janet Juaristi, la directora del programa, desde hace algún tiempo me estaba pidiendo formar parte del equipo de talla joven, y yo por otros compromisos no había podido llegar, y después de que llegué al programa yo creo que ha sido la mejor decisión que he podido tomar, porque Talla Joven ha sido otra manera de llevar la locución en mi vida. Yo venía de Jóvenes por la Vida, que es un programa de entrevistas en el educativo, después hice Luces y Sombras dedicado a artistas visuales, pero Talla Joven es un programa donde todavía lo único que no he podido hacer es bailar, porque soy muy malo en eso, pero por todo lo demás, llevar la conducción de otra forma, más desenfadado, más suelto, lo he podido lograr gracias a esta oportunidad de Janet y al equipo de Talla Joven, que somos un equipo muy reducido, pero de verdad nos llevamos muy bien. Daina, Manfred, Betty y yo, Betty que ya estuvo por aquí como me decía, somos los conductores actuales del programa, y ahí estamos luchando por rescatar nuestro horario de los domingos a las 12 del día y haciendo desde lo que podamos aportar una buena emisión. Harold, a mí solo me queda agradecerte una entrevista tan bella. Gracias a ustedes. Y además felicitarte porque desde tu juventud has logrado una carrera de verdad con profundidad y respeto hacia tu talento y tu profesión.
Muchas gracias. Te esperamos pronto. Gracias, Pedro. El Centro Más Espacios Adolescentes de la Oficina del Historiador de la Ciudad reabre sus puertas en este nuevo curso escolar. Te ofertamos múltiples talleres, actividades y espacios renovados para el disfrute de todo lo relacionado con el arte y las nuevas tecnologías. Te esperamos aquí el 21 de septiembre a las 10 de la mañana en nuestro espacio de las puertas abiertas. Contigo, somos más. Y por hoy no me queda tiempo para más. Espero volver a verte en otro papel en blanco. Aquí, donde la creación comienza.